三岁啊。Hola amigas, ¿cómo están? Hoy día vamos a pasar una hora bien interesante, espero que nos alcance, quiero que me sigan, vamos a enseñar la torta que vamos a desarrollar. He invertido la cantidad de tiempo con mucho cariño para ustedes, como les repetía, es la quinta convención y en cada convención le he dado toda mi dedicación, he tratado de hacer las cosas que les van a acomodar de aquí en el futuro. Por favor, háganme caso. Hay cosas hermosísimas, bellísimas, pero vamos a esperar que pasen las cosas difíciles. Bueno, amigas, lo que quiero es enseñarles que el papel de arroz es muy noble, se deja hacer de todo. Chini, por favor, acércame aquí. ¿Ok? ¿Se puede acercar? No. Bueno, entonces, en papel de arroz he trabajado esta presentación. Tenemos las flores. Poco a poco estamos desarrollando en acabados todos estos que se hacían en azúcar, lo he trabajado en papel de arroz, estas cositas de acá, las flores que tuve. Quiero enseñarles a hacer por lo menos estas florecitas chiquititas que son bien simpáticas. Y he pintado también, miren, he pintado y he pasado un stencil que es bien interesante, el sistema del stencil. Ok, entonces yo sé que hay personas que recién están conociendo el papel de arroz. Sorry por las que ya saben, pero tengo que explicar el comienzo. Entonces, el papel de arroz es un producto que hay que protegerlo, ¿ven? Lo tengo en la bolsa, si está en casa, ponlo en un envase, en un envase hermético, porque el clima lo afecta mucho. Entonces, les comento que de tanto trabajar en papel de arroz desde que se ha iniciado esto, podría escribir un libro y creo que lo voy a hacer, así que me van a esperar con el libro, con todas las experiencias que he tenido. Entonces, este papel de arroz viene lindo y a veces el clima lo seca, entonces hay que trabajar con ese susto. Pero aquí me tienen para apoyar. Entonces, primeramente vamos a hacer los cortes. ¿Con qué hago el corte? Mira. Entonces, acá tenemos nosotros vodka. Tú me vas a decir cantidad exacta, no lo puedo decir, porque ustedes saben que nuestro clima todos los días amanece diferente. ¿Ok? Entonces vas a poner, y fíjate, el vodka que estoy usando es el frutado porque es un poquito menos, tiene menos grados de alcohol, así que eso es lo que te conviene ahora. ¿Ok? Después vamos a usar un chorrito de glicerina, pero yo quiero que tú te des cuenta que a veces no es solamente las gotas, la cantidad, usa un gotero si quieres para que más o menos, y le doy un chorrito. Pero yo siempre chequeo, aquí lo muevo y chequeo con los dedos, ¿eh? Yo tengo que tener cierta grasita en mis manos, ¿ok? Y lo veo. Y a veces cambia el clima y cambia esto. Todavía le faltaría una nadita. Con esto estamos haciendo que el papel de arroz se humedezca. Yo sé que hay productos que venden incluso en Estados Unidos, pero acuérdate, nuestro clima tiene que bajar la cabeza. Lima, Perú, lo que se trabaja en Lima, Perú, se puede trabajar en todas partes del mundo. No es al revés, así que tenemos que adecuarnos. Ok, entonces este es el conditioner, el acondicionador que vamos a usar todo el tiempo, ¿no? Las manos siempre limpiándonos, ok, la glicerina a la mano. Y otra cosa, el alcohol. Estoy usando alcohol de 70, ¿ok? Y luego que tengo esto, vamos a hablar de la goma, porque esto lleva una goma. Entonces, todos los residuales luego de cortar, los echas a un envase. Mira, yo he agarrado esto que se usa en la licuadora, porque a veces estoy tan ocupada, se me va, lo quiero al momento y esto me resuelve al toque. Entonces pongo todo lo picadito de papel de arroz y le pongo agua bien calientita y la meto a la licuadora. ¿Ok? Así que me queda una gomita bien interesante. Y voy echando todos los residuales, no hagas demasiado porque esto puede que ya pierda su fuerza porque es delicado.
Yo le pondría, y tú te aconsejo que le pongas un poquito de ácido acético para evitar que fermente, ¿no? Los hongos, acá en Lima son los hongos, es bien interesante eso de los hongos. Hay que tratar de buscar en lo posible evitar eso. Listo. Entonces también tengo en el microondas un ayudante. Te voy a decir de qué se trata. Esta semana he descubierto que cuando le pongo por la parte de atrás un poquito de colapés o de lámina del otro derretido como refuerzo a mi preparación que he hecho, me puede dar buenos resultados. Y eso va a depender de cómo está el clima. Porque hay momentos en que voy a querer que mi papel, como en este caso que hago las hojas de acá, estén duritas. Entonces, flexible porque le doy mucho movimiento y es importante, ¿ok? Pero luego, con este clima húmedo que hay en la noche, se pone flácido. Yo necesito que esté así suavecito para esta situación, para esta situación. Acá no tanto, pero aquí sí necesito, porque está expuesto, darle ese pequeño refuerzo con el colapés. Pero tú me vas a decir cuánto. Mira, todos vivimos en climas distintos. Tienes que ir probando el error y vuelta a hacer. Nadie es médico el mismo día. Tienes que ir a la escuela, tienes que subir poco a poco, porque de lo contrario es peligroso, ¿no? Toda profesión necesita un respeto. Hay que empezar de la A y esto no es hacer un queque así nada más. Cuando yo doy una clase, es una clase magistral con investigación propia. Todos los maestros deben aportar una investigación y poderla compartir en sus clases para que esto siga avanzando. Yo no te voy a enseñar una torta de chocolate, te voy a enseñar maravillas, pero para que tú puedas negociar y tengas un medio de vida. Para eso es la escuela. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más tengo acá? Nunca dejes de tener, en este caso, tu chuñito o maicena, lo que tú prefieras. Tenemos aquí pinceles de todo tipo y forma. Me encanta tener esto. ¿Ok? Las esponjitas están a la mano. Hoy día voy a usar los colorantes estos en gel, pero tú puedes usar cualquier tipo de colorante. ¿Ok? Y vamos a tener una bandejita, ok, para cuando yo quiera cortar. Acá voy a poner una esponjita, ok, y voy a echarle alcohol. Cada vez que la usas, vuélvele a poner porque el clima se lo lleva, se evapora y luego no hace el corte que tú quieres, ok, algo así. Listo. Lo que pasa es que los cortadores más grandes ya necesitan una amplitud, ¿no? Entonces, para eso es. Entonces, todo lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los cortes, o sea, el caracolito ese que hago, este que tengo aquí. Este que tengo aquí, mira, este. ¿Ok? Mi clase va a ser bien simple, bien sencilla, y quiero que te fijes una cosa. Estoy usando colores, y yo necesito que seas responsable y te dejes administrar, que te dejes guiar en los colores. Voy a sacar una clase magistral también, con los colores, la teoría del color. A todo el mundo, mis alumnas, parece que les molesta, pero es de verdad, es lo mejor. Si tú no haces una carrera artística como esta es, necesitas tener la base, la teoría del color. Es como usar la manga, necesitas ir del comienzo, no puedes ir saltando, tienes que ir de la base. Yo no haría una torta si no sé primero qué cosa es el color. ¿Y qué me combina? Mira mis colores, qué lindos son. ¿Ok? He sido bastante audaz en usar muchas cosas y es llamativo. ¿Ok? Así que vamos a empezar con estas cositas de acá, que tengo acá. Para no cansarlas, yo ya he cortado. Entonces, yo tengo cortaditos mi papel de arroz, y el papel de arroz tiene dos caras. La media áspera, rugosita, y la lisita. Así que la lisita es la más delicadita, así que vas a tener bastante cuidado, ¿ok? Así de que aquí tenemos esto. Tenemos también que vamos a hacer unas pequeñas florecitas chiquititas y ahí vamos a trabajar en conjunto. Tú puedes usar cortadores redondos si quieres, o lo que tengas en casa, porque de verdad
es con lo que tú tienes, con lo que te vas a desarrollar. Ok, listo. Entonces, a ver. Entonces empezamos. Vamos a usar una esponjita como esta. Ok, fíjate, puede ser esta. Acomódate, ¿ya? Porque nosotros tenemos que salir adelante con lo que tenemos, ¿no? Esta de acá, esta de acá, esta que tiene como unas, es este, como si fuera un rallador que ayuda. Pero cuando el cortador es más grande, tenemos que ayudarnos de otra manera, ¿ok? Entonces voy a empezar a cortar. Ponemos aquí, voy a ponerla del lado liso hacia arriba, mira. Entonces ahora sí jugamos con esto. Esto viene aquí, ¿ok? Por la parte del corte, mira. Puedes usar esta, pues voy a usar la pequeñita. Ok. A veces también, es raro, pero pasa, que toma demasiado alcohol y lo rompe. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como que el alcohol a veces viene muy fuerte. Entonces hacemos esto y presionamos con lo que tengas. Porque si no, tu mano va a morir, tu mano. Tu mano, cuídatela, porque necesitas tener cuidado. Ok, por ejemplo, en este caso no baja mucho, no quiere, y en otros casos sí. Cuando el cortador es más pequeño, baja. Pero cuando no, yo lo único que necesito es que encaje. Mira, una vez que encaja, le doy la vuelta. Ok, a veces corta, a veces no. Y entonces yo me ayudo de esto. Mira. Entonces, esto ya. Me pongo un día a hacer toda esta operación, lo guardo, y todo esto se puede hacer de avanzada, por eso es que me encanta el papel de arroz. Tú puedes tener todos los trabajos. Y otra cosa, una vez que tú haces algo, a esto me refería retacitos, ¿eh? Una vez que tú haces algo, te dura. Yo tengo flores que me duran 4, 5 años, así que fíjate. Ahorita tenemos un crudo invierno. Por ejemplo, acá tengo la gomita, todos los residuales. Si yo voy a hacerlo, aquí. Y si no, van a una bolsa y voy juntando todos los residuales, como quien hace un papel maché. Ok, entonces yo me dedico un día a estar corta y corta, pero eso sí, todo lo que corte lo tengo que guardar en un envase hermético. Es importante, es súper, súper importante. Ok, entonces ahorita te voy a enseñar qué es lo que yo hago. Ok, entonces ya cortamos la cantidad, 1, 100, lo que quieras. Así que de acuerdo a los costos también ten cuidado. No es lo que quiere el cliente quiere, pero tiene que estar de acuerdo a lo que paga. Así que quiere un montón, también es igual, lo otro tiene que ser un montón. Así que tenga mucho cuidado. ¿Okay? Entonces nosotros teníamos por aquí el acondicionador. Entonces vamos a trabajar de esta forma. ¿Okay? Ahora yo le voy a dar un poquito de fantasía con los polvitos o no. Si tú no usas los polvitos porque dices no me gusta el brillo, es muy caro, entonces la misma operación la vas a hacer con la maicena. Ahí lo apanas con maicena o con chuño. Tú mira que te va. ¿Ok? Entonces ya estamos bien. Yo tengo acá uno que me sirve para solo ese detalle, ¿no? Entonces ya acabé con esto. Listo. Entonces tú puedes con estas esponjitas, fíjate. Tú puedes con estas esponjitas, voy a usar esto de acá. Puedo usar esto de acá, pero también con el papel de arroz. Yo siempre uso bastante el wax paper. Así que puede ser una mica también. Adecúate, es cuestión de adecuarse. Entonces yo voy a empezar a trabajar cuando le ponga el acondicionador, siempre por el lado más fuerte, por el lado medio rugosito. El lado liso lo dejo para después. Voy a tomar un poquito de maicena en mis dedos para poder agarrar y a la hora que yo moje no tenga tanto problema. Entonces hago esto, mira, y me encanta trabajar con las manos. Nosotros aquí todo es mano. Definitivamente, ¿cómo voy a poder trabajar con guante? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pastelería es otro tema, ¿no? Pero aquí definitivamente, ¿ves? Y empiezo, siento que se pega, siento que se ablanda, porque si no se ablanda, no está en la condición que yo lo quiero. Okay.
si se me pega o no voy a usar el polvito, entonces empiezo y lo apano con esto y va a estar, ¿ok? Si se me pega más de lo que yo quiero, mi mano con la base. Pero luego tenía yo un centro de trabajo, ya siento que está rico. Si hay una parte que no da, ¿viste? Ahora, si esto le das de más, vas a tener que meterle esta motita bastante y no se te va a quebrar. Así que lo que estoy tratando de hacer es que quede bien flexible. Mira, mira lo flexible que está. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un poquito de fantasía. Entonces, esto aquí, no le des en todas partes, sino solamente a los bordes, por delante y por detrás. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Nada. ¿Qué pasó? Ok, están muy concentradas mirando lo que hago. Ya, entonces aquí al centro estaba un poquito más húmedo, ahí no había el polvito. Entonces yo vengo al medio, irregular, y flexiono igualito que ustedes hacen, ¿eh? Y ya está. Se logra hacer. Si tú quieres abrirlo un poquitín, lo puedes abrir, no es problema. Lo abres. Mandar saludos de Costa Rica. Hola, amigas. De Quito, Ecuador. Hoy. De Argentina también. Ya les caigo, ya les caigo, prepárense, ya les caigo. Con todo. Ok. Entonces yo tengo, fíjate, el portahuevos o algo símil, y las pongo así de cabecita. Tengo que tener, estas se ponen bien, bien duritas, ¿eh? Así que tú ya las tienes aquí guardadas, le dejo el rabito, porque este rabito a veces funciona, a veces no funciona. Te cuento que esto también sirve para poner el alambrito y hacer florecitas. Sabes que tenía unas flores diferentes para enseñarte, pero ya no me dio el tiempo, no me dio el tiempo, de veras. Cuando me entusiasmo en esto, para mí no hay día, no hay noche, estoy dale, dale. Y hasta que no lo saco, no me quedo tranquila. Ok, no trabajes con esto fresco, déjalo secar. Lo voy a hacer por segunda vez para que algo que tú hayas, se te haya pasado, ok, lo recuerdes, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te dije usas la motita? Usas el wax paper o esto de acá o una mica. Acomódate, hay cosas en la casa que nos ayudan, ok. Empiezo siempre por el lado rugoso. Si vas a hacer una torta como la que yo he hecho, anda pensando qué cantidad le vas a poner, ponte de acuerdo con el costo, con todo. Pero te digo que ahorita todas las tortas, bueno, yo por cumplir con usted le traigo algo así, pero he trabajado con lo que tenía. Pero todas las tortas van a ser de 12, 15 como mucho. Ya, entonces el estómago se les va a tener que cerrar también. Entonces hay que condicionarlos. Pregunta, ¿la ¿qué? Parte suave queda para afuera? La parte suave es la que le doy esto después. O sea, siempre espero que la parte gruesa se vuelva asequible a mi manipulación. Mira, ya la encuentro. Y si se me pega las manos, estoy con la maicena. ¿Viste? También podría ya empezar a trabajar con esto. Pero si el trabajo no es con este polvito, la pano, o sea, le haría esto, ta, 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 pero vuela, porque eso lo va a dejar, lo va a secar al toque. Así que después te voy a explicar otra cosa más, porque hablé de la gelatina. En este caso, este no tiene gelatina, ¿eh? Por si acaso. Te estoy dando todos mis tips, ¿eh? Y no digas que no coopero contigo. Me han dicho que no coopero, ¿cómo es eso? No me has visto. Dos como un pañuelito y cada uno tiene su manera de enroscar esto. Hazlo a tu estilo, mira, ahí ajusta bien. Con la poca humedad que tenía, mira, se pega y esto va a quedar súper duro. Entonces vas a hacer cantidades y luego a la hora que vas a empezar a pegar allí, vas a usar esta gomita y vas a usar alfiler. Yo voy a hacer la puesta en una cosita chiquitita que tengo para que te hagas una idea. Un ratito más. ¿Ok? ¿Te gustó? Ya. Saludos de Uruguay, de Chile también. Ah, mira. En Chile nos están esperando a los amigos. Y cualquier ratito ya le caemos, van a ver, ¿eh? No inviten, ¿eh? Vamos. Yo voy de verdad, no es de broma. Ahora, próximamente les voy a decir, este es el comienzo. Hay más cosas que hago con el papel de arroz, mucho, mucho más cosas.
Les quiero enseñar de una vez, ya que estoy en corte, a hacer las florecitas. Entonces, yo quiero que estén por acá. Acá. Ya me había dado susto. Pensé que no las tenía. Entonces, yo tengo un cortador. Y más adelante, si ustedes quieren venir a verme por equipos, encantada. Ustedes me llaman, coordinamos. Bien, bien protegidas, les puedo dar la facilidad de las cosas porque les he traído novedades. ¿Ok? Entonces voy a hacer un corte con estos, porque lo voy a sacar de la torta para que lo vean. Fíjate qué lindas y delicadas han salido, ¿las ves? A ver, Chini, ¿se ven? ¿Se ven? ¿Contraste? Ok, aquí. ¿Lo ven, chicas? Ahí. Ahí está. ¿Qué les parece? Tengo dos tamañitos y tienen un truquito. ¿Ah? Tienen el truquito del cortador. Le he mandado hacer un detallito para que tú te beneficies y no entres en pánico. Ok. Entonces vamos a hacer el corte. Otra vez vamos a hacer el corte. Entonces venimos aquí. Vamos a empezar otra vez con esto. Ok. Entonces el cortador y todo lo demás, es toda una historia, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Okay. Ya, es un equipo diferente, ¿no? Pero hay que adecuarse ahora a todo, pues no hay otra cosa, hay que adecuarse. Entonces voy a cortar, fíjate bien, por el lado liso, no por el lado grueso. ¿No hay preguntas? Sí, no hay preguntas. Gracias por tanta información. Ok. Saludos de Trujillo. Saludos. Voy a tomar examen. Saludos de Pucallpa, saludos de Santiago del Estero, Argentina. Oh, tan lindo Argentina. Tan lindo Chile. Todos los países son lindos. Están atentos escuchando. Ay, qué bueno. Escríbanme, escríbanme. Si tienen éxitos, pónganme en mi Face, en el Rosas Design, las fotos de su trabajo. Para yo sentir que... Mira, cuando lo meto mucho aquí y me rompe el petalito, lo tengo que un poquito sacudir, ¿no? Y ahorita le damos una presión. Ok, ahí. A ver, este como es más chiquito, pero ¿sabes qué? En todo, vamos a hacerlo de nuevo. En todo hay que tenerle paciencia. Acá no hay nada que se hace en un ratito, ¿ah? Todo tiene sus tiempos, ¿ah? Todo, todo. Saludos de Marianela Ortega de Italia. Ay, mira, y yo me quedé por ir a conocer la tierra de mi abuelo, Génova. Pero estén pendientes, estén pendientes. Tengo familia también allá. Entonces, fíjate aquí. Paciencia, paciencia, nada más que paciencia. ¿Okay? Tienes que tener cuidado con el alcohol, ok, ahí, baja, corta. Ahora, quiero que mires el cortador, fíjate, tiene como una pestañita aquí, ahorita tengo unos. Esta es la basurita, no botes nada porque esto es caro. Entonces yo tengo aquí dos, un chiquito y un grande, ok, un chiquito y un grande, ok, tengo todo esto. Entonces, ya voy a retirar esto porque quiero que tengan contraste ustedes para que vean cómo es, ¿ok? Vamos a retirar esto más acá. Ahora sí creo que se ve mejor, ¿no? Listo. Entonces, igual, yo lo tengo que acondicionar esto un poquitín. Por el lado, ¿te acuerdas? El rugoso. ¿Viste que tiene una pestañita acá? Eso es lo que va a hacer que envuelva. De lo contrario, no tenía cómo hacer. He estado piensa y piensa. He sacado muchas cosas para el papel de rosa. Así que eso no es... ¡Ay! Volví a sacar otra cosa para que gastemos de nuevo. Discúlpame. Las facilidades son para que tú avances y porque se cobra por los tiempos. Cuanto menos tiempo inviertas, mejor, porque vas a poder trabajar dos o tres tortas. Eso es bueno, eso es bueno. Producción es así. Entonces le vamos a poner un poquito de eso. Ahora, si tú quisieses, le puedes poner también, ¿sabes qué? Al polvito le puedes poner de una vez un color y ya no estás pintando al último, estás ahorrando un paso.
Mira, ¿viste qué lindo? Ok. A ver. Si tú deseas, puedes hacerle algunos detallitos, pero yo te digo, por el momento no das mucha cosa, porque esto no es la masa de flores, ¿ah? No te equivoques. Saludos de Venezuela, de Ecuador, de México también, okay, de Perú. Perú. Ya, así que tú puedes decidir si van afuera, ¿viste cómo va a cerrar? ¿Viste? Oh, ok, entonces yo me voy a conseguir mi herramienta, ¿dónde la tengo aquí, por Dios? Media hora. Cosas. A ver. Media hora. ¿No? ¿Media hora? Madre mía. Madre mía, ¿cómo corre el tiempo? Entonces me busco una herramientita que me ayude, que no me haga renegar. Entonces pongo primero el lado de la pestaña y luego pongo la otra encima, mire. A ver, mírame, Chini, lo que estoy haciendo, acércalo, por favor. Mi mano tiembla, no sé por qué. Un problema técnico diferente. Ok. ¿Técnico? Uy, uy. ¿Qué pasó? Espero. Esperamos. Pásame tu auricular, parece que no está bien. A ver. Observa. A ver. Pero me están viendo. Sí. Ah, ya. Estaba... Ok. Entonces han visto cómo junté todos los petalitos y la pestañita que yo tenía aquí, la logra acá, ¿ves? La pestañita hace que abrace y yo no me esté desesperando en hacer. Yo puedo peñizcarlos un poquito. Pero primero tranquila, primero domina la primera etapa y después le haces todo lo que quieras, ¿ya? Siempre que vas a trabajar, empieza con el más grande, porque tú sabes que esas cositas son minúsculas, busca. Un momento, que hemos perdido el audio, ya está. Sí, ok. Entonces, chicas, lo que yo hice fue colocar acá encima, montar. Primero pongo la pestaña y luego el otro pétalo, ok. Después yo les voy a poner alambrito, forrado con floratape bien gruesito, chine un acercamiento para que lo vean así recontra. Ahí, ahí, aquí, ahí, ya. Entonces le pueden poner el color que deseen, en este caso yo lo he puesto verdecito, puede ser amarillo, puede ser los colores que tú desees. ¿Sabes que esto se ve delicadito? Chicas, esto es para vender, para que tengan un medio de vida. Con esto ustedes pueden darle a las personas que no tienen paciencia, no tienen mano, esto es una salida laboral, aprovechenlo, aprovechenlo al máximo. Les estoy dando la oportunidad. Ok, entonces ya tenemos nuestras florecitas. Ahora, ¿han visto cómo corre el tiempo? Da miedo, da miedo. Entonces, ahorita cumplimos con ustedes, con los cortadores. Vamos a hacer otra operación. Yo no sé si me puedo hacer travesuras. ¿No? Ah, ya. Vamos a hacer esto de acá. Porque necesito que ustedes me vean cómo juego con esto. Saludando el guay, saluda una tuya, Mariela Pérez. Wow, tengo que ver las caritas, ¿sabes qué? Necesito que vengan a visitarme. Ya cuando pase todo esto, por ejemplo. Y también que se pongan al día, porque todos tenemos que actualizarnos. Es como todo médico. Como todo profesional que quiere que su profesión esté con los últimos títulos, tienen que hacer lo mismo. Ok, en este caso yo voy a trabajar con un nervador y lo voy a usar de una manera diferente, ok. Entonces en este caso, fíjate, y lo que les decía, que aquí, aquí le hubiese echado un poquito de glicerina, alcohol, ¿no es cierto? Pero el alcohol es de 70, si lo quiero reforzar, ¿qué más le pondría? Colapez. Pero en este momento no lo voy a hacer, ¿eh? Voy a trabajar con lo que tengo, ¿ya? Entonces vengo y empiezo aquí, mejor acá, porque yo le tengo mucha fe aquí, acá puedo hacer enchastre. Ok, y aquí. Yo siento que esto va cediendo. Tú tienes que ser.
No puedes hacerlo automáticamente, ¿eh? Tienes que sentir, porque tu clima, tus equipos, tus insumos son diferentes, así que por favor ten mucho cuidado. Es diferente. ¿Ok? Listo. Entonces yo necesito que esto entre al molde. ¿Ok? El molde lo vas a poner aquí. Fíjate. No quiero que pierdan esto, ¿ah? ¿Eh? Ok. En el molde vamos a poner este polvito. O de lo contrario tendrías que poner la maicena. Ponlo, porque esto va a hacer que no se pegue. Y ojo, vamos a poner la parte, fíjate, la parte dedicada hacia abajo, que es la parte que vas a lucir. Mira que no se te peguen los dedos, ¿ah? ¿Eh? Ok. Ahora, nosotros tenemos nuestra... No sé si quedó la maicenita acá. ¿No ves? Acá. Un poquitito acá y un poquitito acá. Ok. Listo. Entonces venimos y hacemos esta operación. No vayas a ajustar el centro, porque si tú ajustas el centro, se va a romper. No hay preguntas. Clara. Saludos. Saludos. Rosa Condori, Margarita de Ríos de Puerto Rico. Okay. Yo dije de Argentina. Encantada. Preguntan. Saludos también, chicas. Preguntan a Esther si está elaborada la hoja de pastillaje. ¿Qué? Si la hoja está elaborada de pastillaje. ¿Qué hoja? No, todo es papel de arroz. Todo es papel de arroz. Ya, entonces mira. ¿Has visto lo que ha pasado acá? Está absolutamente impresa porque está húmeda para que capte todo. Ok, tú tienes esto en la cocina, hija. Tú lo tienes, no me digas que no lo tienes. Agarro aquí y con la secadora de cabello lo voy a acelerar. Ay. Soluciona eso. Ten la mano aunque sea puesta, ¿ok? Vas espiando, si ya dio resultado. No lo jales, ¿ah? Ahí viene. De lo contrario, si tú no hubieses usado esto, no da. Entonces, esto sirve para que tú de alguna forma le des movimiento. Pero recuerda que yo, en el caso de esta humedad que tenemos, aquí le estoy adicionando un poquito. Cantidades no te puedo decir. Es un poquitito. Ya se me cuajó esta bandida. Si no, yo te hubiera dicho, con mi dedo no más meto. Y estoy sintiendo qué es lo que pasa. No le dé demasiado, sino va a quedar bien tiesa. Bien tiesa. No quiero, ya está. ¿Ok? Así que esto es lo que va a resultar. ¿Lo ves? Qué lindo se ven. Al comienzo te va a salir de todo, vas a malograr, pero tranquila, lo guardas para la goma. Vas a tener un litro de goma por el comienzo. Pero así es todo, así es todo. ¿Ok? Preguntan que se puede presionar con esponja si no tienen base de silicona. Bueno, desgraciadamente estoy usando los dos. Si son con dos siliconas, a la prueba. Todo es hacer la prueba, mira. Es cuestión de hacer la prueba. ¿Quieren que lo haga de nuevo? Sí, lo voy a hacer de nuevo. ¿Dónde compras el molde de texturizador? Aquí, pues, niñas. Desgraciadamente he caído en que estoy sacando algo diferente. Entonces, es para darles una facilidad. Ok, es igual. Les comento que yo saqué el primer 2 días de textura a nivel mundial y después vinieron todas las copias, pues si no estás enterada. Pero es así, pues, es así, desgraciadamente las cosas son así. Entonces, esto que pusiste en la primera base. Estoy poniendo el acondicionador aquí, ¿ya? Entonces, mira, pero primero que nada, y estoy trabajando en el papel encerado. Primero que nada, tengo que sentir que se laxó. Vamos a usar un lenguaje diferente en lo que hacemos para que ustedes me comprendan. El bolso blanco, pregunto. ¿Qué bolso blanco? Maicena. Ya, sí, ahorita lo digo, ¿ya?
Entonces, esto viene acá. ¿Te acuerdas que te dije? Lo vamos a poner acá porque vamos a hacer presión. Ok. Y entonces, aquí, vamos a hacerle una camita para que no se pegue. Estos son, ustedes le dicen, los polvitos que usan para maquillar las flores, ese tipo de polvitos. Entonces, esto viene aquí. Tienen diferentes maneras de llamarlo. Ok. Ahora, con esto de aquí, en la parte de la silicona le pongo para que no se pegue. Mira, si quieres le pones un poquitito ahí, pero no le pongo mucho. Y luego camino, mira, camino aquí. Bueno, hoy día lo que he venido es a darles técnicas, más que nada, ¿no? Para que ustedes las aprovechen al máximo. Y ahorita quisiera tener tiempo ya para enseñarles una de pintura y un stencil, porque tengo bastantes cosas lindas para ustedes. Bueno, no se olviden, tengo un curso que lo pueden tomar en cualquier momento, es grabado, has visto que el internet se pone loco, ustedes me pueden preguntar, luego lo van a ver en el tiempo que quieran, como quieran, ok. Entonces ahora venimos, ¿no? Y le ponemos, ok, el secador. Lo estoy haciendo por segunda vez, ¿no? Porque si le das mucho también se va a quebrar, ¿eh? Entonces revisa, pero si no sale, por amor de Dios, si no sale un poquitito ya, ya salió, ¿ves? Ya salió. Entonces ahí está, mira, ¿ves? Ok, quedó lindo, ya ahí quedó. Ok, solamente que un día te dedicas a hacer esto, lo guardas bonito, vas haciendo por etapa todos tus trabajos, disfruta lo que haces, ok. Al menos yo cuando estoy trabajando esas cosas me paso horas y horas, no me doy cuenta, ok, listo. Entonces ahora quiero enseñarle a pintar, porque la parte de acá abajo de la torta, puedes señalar esto allí, la parte de abajo le he pintado. Entonces, en este caso, la parte de abajo, este de acá. Le he pintado, he usado una serie de cosas y me ha quedado algo así, mira. Cada vez que pintes vas a pintar en forma diferente. No, esto es para otra cosa. Han estado pegaditos juntos. Entonces yo, una vez que haga esta operación, voy a cortar los lados de la torta. Y voy a pintar como quiera. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Tengo tiempo? ¿Hay tiempo? 7 minutos. Vamos a correr. Vamos a correr. Ok. Entonces, aunque sea un pedacito, lo voy a enseñar. Entonces, yo voy a pintar siempre por el lado liso. Ok. Ahora, por supuesto que me voy a tener que poner... Le voy a hacer solamente un pedacito, porque esto es largo y lento, y cada uno va a hacer lo que quiere y como quiere. Pero básicamente, antes de pintar, yo voy a hacer esto. Primero acondiciono, ¿ah? Poquito, exprime bien, poquito, acondiciono. ¿Ok? Yo dije, no llevo a preparar las pinturas porque voy a tener tiempo, pero parece que cuando uno hace con voluntad y con cariño las cosas, y uno quiere explicar, que es una de las cosas que más hago en clase, tomarme todo el tiempo para mis alumnas, porque es la parte más querida que tengo yo, a quienes les doy todo, son mis herederas de conocimiento, ¿no? Entonces aquí yo tengo varias cositas que quiero explicar. Primeramente los colores, voy a explicar con uno que sea. Tengo aquí el blanco de titanio cuando quiera bajar los colores, ¿no? Entonces yo quiero formar, por eso digo que necesitan estar en la teoría del color, necesitan urgente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un aconchevinado o un lila, necesito siempre trabajar con un poquito de fucsia, ¿no? Un poquito de rojo, ¿no? Y marrón tal vez. Entonces voy jugando con todos esos colores para lograrlo. Pero a veces los colores salen intensos, ¿no? Voy a hacer acá un poquito de todo, ¿ah? Ustedes, desgraciadamente, me van a tener que perdonar porque quisiera estar todo el día yo acá con ustedes.
pero no se puede. Ok, entonces hacemos esto, tengo rojo, tengo fucsia, voy a poner un poquito de marrón acá también, por eso te digo, las luces y las sombras, tienes que sentirte Miguel Ángel, ¿eh? Y malogra, porque es la única manera de aprender. Aquí está que no quiere salir, está congelada. Ya. Ok. Listo. Entonces tengo acá el blanco y el blanco lo disuelvo con un poquitito de agüita. Necesitas tener cantidad de pinceles, usarlos y mezclarlos y jugar mucho con eso, ¿no? Ok. Necesitas tu dorado también, ¿no? Y necesitas plato adicional para estar jugando con eso. Es un pedacito nomás, ¿eh? ¿Ok? Y el blanquito, ¿ven? Acá. El agüita que estoy usando es agüita, por ejemplo, agüita hervida, ¿no? Aquí. Entonces, un poquito de fucsia. Mira, un poquito del marrón. Y tú puedes hacer acá uno, ¿ok? Cada uno. Y no te gusta eso y empiezas a darle con el blanco. Mira, mira cómo los colores van cambiando. Te sorprende, estarías toda una tarde haciendo esto, toda una tarde, no tienes idea. Vamos un poquito de azul y vamos jugando. Por eso te digo, los colores son interesantísimos. No puedes dejarlos de lado. Entonces, por cada color, yo te voy a explicar nada más. Por cada color, yo agarro una brocha y empiezo a hacer esto. ¿No? Considero que está alto, vengo y juego con el blanco, ¿ya? Tratando en lo posible, ya en adelante, de agarrar ya no agüita, sino alcohol, ¿no? O si no, el vodka, ¿no? ¿Ok? Y mira, voy jugando con los tonos, ¿ves? Así que acá estaríamos toda la tarde pintando, ¿ya? Entonces te explico, en este caso yo estoy trabajando con, quiero sacar un lila, ¿no? O un color azul, o un color, o un negro, un plomo, ¿no? Porque no te creas que todos son los colores chillones, también los colores serios hacen que se vea de otra manera. Y también puedes venir, mira, y darle unos toques también darle unos toques de dorado, plateado, según lo que tú vas a trabajar. Esto es algo rico. ¿No hay preguntas? Me asusta. ¿Preguntas? Saludos de Rosario Chura, Rosario Alema. Ay, Rosarios, me deben visitas, ¿ah? Mira. Entonces, acá te sientes artista, ¿ya? Así que cada uno va a pintar como quiera. Y para guardar, y se seque este, no lo dejes afuera, lo tienes que meter dentro de dos bolsas de plástico. ¿Qué? Los colores de pintura no voy a ir a detalle porque ya eso es arte, eso depende de qué trabajas, pero quiero que te des cuenta cómo lo guardo, cómo lo trato, porque eso es lo más importante, ¿ya? Ok. Esto, por favor, ayúdame. Ok. Entonces, necesito que lo guardes entre dos, acá tengo una, ¿no es cierto? Ok, porque yo lo que no quiero es que se adube. Ok, entonces yo le voy a poner esto aquí, ahí, y plancho así. Ok, no está bien. Bueno, ahí. Entonces, el papel, por lo mismo que has abusado de líquidos, va a tender a curvarse, pero con esto tú solucionas esto, ¿ya? Ok, entonces quedó bien claro, acá estaba, mira, yo decía, esta bandida, ¿dónde se fue? Esto era, yo me he conseguido esta espátula de silicona que ayuda a planchar bien bonito, mira, y hace una fuerza parejita, ok. Tú vas a encontrar que en casa tienes una serie de elementos interesantísimos, ok. Entonces, sí, yo creo que ya podemos pasarlo ahí adelante. Yo tengo acá un glacé. Y te voy a enseñar. Ok, tengo un glacé y te voy a enseñar a pasarle el estante. Este glacé es simplemente clara de huevo, tu azúcar, ¿no? Eso sí, tu glacé con tu crema tártara, lo que no te falte. Le vas a poner una pizquita de goma arábica para que se mantenga, ¿ok? Y luego le vas a poner blanqueador,
porque si tú no usas blanqueador, no se va a ver el trabajo. Te aviso que no se va a ver. ¿Ok? Entonces, haz de cuenta que estos son los costados de mi torta. Y yo voy a ponerlo de la forma que yo quiera. Ahora, imagínate, si no quiero, le puedo poner más quintel y la reduzco. O sea, esto para mí es vital. Lo puedo usar de un lado y de otro lado. Nada más. ¿Qué te parece? Simple, ¿ah? No, a mí no me gusta hacer cosas difíciles, ¿sabes? Después nadie las hace, ni se acuerdan de mí. Ya, no, sí, sí. Ok. Pero todas están interesadas en lo que estoy haciendo, ¿no? Están muy interesantes, totalmente atentas, está muy lindo, okay. Bellísimo. Esto nadie lo ha hecho, queridas, así que yo con todo cariño te lo entrego a ti. Gracias por la explicación desde Bolivia también. Ok, si quieren equipo, escríbanme. Vemos la manera como les van a llegar el producto. Tengo una cantidad de estas cositas lindas. Son mis creaciones, mis diseños. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, esto funciona si por casualidad no tengo a la mano. No tengo la mano. El AC se te pone un poquito duro en una de esas botellitas que uso de aquí, esta. Okay. Le pones un poquito de agüita, le das. No le des de otra manera porque se te puede ir la mano. Ok, entonces yo voy a espiar, a ver cómo salió. Está, voy a darle de este lado, me falta la fuerza. No he mostrado, chicas, podrán creer que ustedes son primero para mí. ¿Viste qué lindo? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué lindos profesores, qué maravillas todo lo que han aprendido, ¿no es cierto? Mira qué lindo queda. Ya. Queda bello. Esto va a lavarse en agua fría nada más. Trata de secarlo, no lo dejes remojando, se daña. Ok, para un nuevo uso. Entonces esto tú lo pegas como tienes ahí. Como te digo, he venido solamente a dar técnicas. Esto es lo que sale. Ok. Así de que todo lo que tú estás viendo es de nueva generación, porque ahorita yo estoy trabajando con las tendencias modernas, realmente que van a darte a ti el pan nuestro de cada día. Esto sí, las otras cositas vendrán tiempos mejores, pero hay que prepararnos para todo, ¿okay? Así de que no se olviden, voy a sacar la teoría del color y quiero tomar un cafecito. No es igualito, no es igualito. Esta es la clase de grupo cerrado que estoy haciendo para que tú lo aproveches para hoy día, fíjate, el Día del Padre, pero no importa, porque a quién no le gusta tomarse un cafecito o hacer que tome un cafecito. Acá adentro hay un montón de secretos, ¿eh? Y todo eso lo enseño en la clase. La forma que estoy haciendo la clase es grabada para que no estés tensa con el internet. Tú lo puedes ver en el horario, el día que tú quieras, lo puedes repetir. Hay un recetario súper, súper fabuloso. Y todo esto es comestible. Te enseño a hacer hasta el sorbete. Aquí estás listo para la persona que quiere darle el alcohol que quieras, el licor que quieras de su gusto. Así que te espero, esta es la primera clase que estoy haciendo, luego va a venir teoría del color y también voy a hacer una de novias. No voy a hacer completo desde el bizcocho, estoy haciendo masas de sabores naturales porque ¿quién no quiere comer saludable ahora, ¿no? Todo lo que hago en esta clase magistral, porque cuando yo diga clase magistral es todo, no es una torta de chocolate, por favor, no me hagan reír, por favor, nada de eso. Ok, no digo que las tortas de chocolate no sean buenas, pero yo prefiero que tú tengas algo que realmente le saques provecho. Ok, listo. Entonces, ahora ya nos podemos, ya nos vamos. 5 minutos ya. Ay, ya cómo me has hecho correr entonces. Bueno, chicas, ha sido un gusto. Muchísimas gracias también a los organizadores del evento. Ojalá se repitan. Yo estoy en autos de hacer algo bastante parecido. Así que tengo un equipo que me va a acompañar a hacer esta audacia,
pero tenemos que lucir a mucha gente talentosa. Es más, yo también quiero, hablo tanto de mis generaciones, hablo tanto de mi nieta, hablo tanto de mi hija, creo, quiero que las vean trabajando. Ella se enseñó, Mariela al menos, mi hija mayor, enseñó todo lo que era modelado en aquel entonces. Entonces, Angelita es chef de cocina, de pastelería, de gastronomía total. Y ahorita los colores me he basado en mi otra nieta, que ha estudiado Bellas Artes. Así que toda la familia parece estar involucrada. Acá tengo frente a mi hijo, con mi nuera, haciendo de camarógrafo, lo que no hemos hecho nunca antes. Pero la obligación es servirlas a ustedes. Y Mauricio preparando todo, que él es chef, preparando todo para el día de celebrar a papá. Así que un feliz día a todos los papás, ¿no? Celébrenlo en lo que puedan, sean prudentes. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Preguntan si están en Lima, pueden hacer pedidos por teléfono previamente. Yo pienso que sí, todo es coordinación. Deme tiempo porque también hay cosas que no tengo ahorita, hay cosas que son primicias que me tienen que preparar. Así que es coordinación nada más. Sí, para que les muestres la torta completa. No, okay. ¿Qué cosa quieres que muestre? Están viendo ahorita. Ya, lo de las clases, claro. Esto va a durar un año, tú lo puedes ver, es solamente para ti, es privado. Así de que te contesto todo lo que tú quieras, realmente es económico. Es una clase magistral, viene, todo es comestible, todo es comestible. Así que no dejen pasar por alto. Además, te cuento, para mí no solamente es Starbucks, es cualquier cosa. Lo convierto para niños, para, ¿qué te puedo decir? Un médico, una secretaria, el maestro, el día de San Valentín, se viene Halloween, Navidad. Tú no sabes lo que voy a hacer con esto. Uy, esto es un filón. Te estoy enseñando cosas de tendencia. O sea, esto va a ser tendencia. Así que búscame en Rosas Design y vas a tener todo lo ultimito. ¿Todavía nos queda un poquito? 3 minutos. Ay, 3 minutitos. Ok. Me encantó la clase de Claudia Prati y de todos los demás colaboradores. Excelentes trabajos. Agradeciendo nuevamente a todos los compañeros que han dado lo mejor de sí, a Susana, Alejandro, y bueno, yo prontito les voy a traer a mis generaciones. ¿Qué más les hablo de la teoría del color? A ver, yo estaba consultando eso de la teoría del color con mi hija y en la escuela yo enseño. Así que así han aprendido, mis alumnos me han dicho que lo quieren virtual ahí en online para que estén viéndolo y a la que trabaja soy yo, no tanto ella, pero le va a servir de consulta todo el tiempo. Así de que pienso que todavía tengo bastante tarea. He estado en estos cinco eventos haciendo todo el tiempo cosas nuevas y para la clase del Starbucks del vasito este, y luego ahora sí me voy a poner a preparar todo lo que les he dicho. La de novias, la teoría del color y todo lo que viene con este tema. Uh-huh. Así que las espero. La que quiera pedidos o inquietudes de cosas, yo encantada. Uh-huh. Así de que estamos a la orden. Chao, amigas. Dentro de poco voy a estar visitándolas.